You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Why? Santa Claus is coming to town, gather round. He's making a list, checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Los niños y las niñas de Coyhaique! ¡Feliz Navidad! Hace mucho, pero muchos años, más o menos en el año cero, habían pueblos donde las personas tenían que trabajar bastante para poder conseguir sus cosas, sus alimentos, sus ropas, su comida. Y en este lugar no cabían los animales débiles o pequeños. Y entonces, nuestro protagonista, que es este burrito gris, era muy pequeño. Él intentaba hacer lo que más podía para poder hacer felices a los seres humanos y así poder tener un hogar donde vivir y comida segura todos los días. Le daban distintos trabajos, pero no podía hacer ninguno. Él se lamentaba porque de todas partes lo echaban. Él no podía entender por qué la vida lo había hecho tan pequeño y débil. Entonces, siempre tenía que al final caminar solo y triste por diferentes lugares, tratando de encontrar a alguien que pudiera ayudarlo, buscando protección. A veces jugaba mientras caminaba, pero le hacía falta un amigo. Otras veces también pasaba mucho miedo. La mayoría del tiempo pasaba miedo por sentirse solo y viendo cosas que para él eran desconocidas. Hasta que un día vio un lugar donde estaban muchos seres humanos acampando, probablemente eran comerciantes o viajeros, y conoció a un pequeño ratón que lo ayudó a poder meterse al pozo y tomar un poco de agua. Este ratoncito se llamaba Omar, y al igual que nuestro burrito, él se sentía muy solo. Así que entre los dos, inmediatamente surgió una linda amistad. Pero nuestro burrito aún sentía que podía quizás encontrar una mejor suerte. Esa noche, cuando se sintió cansado, fue a pedirle a los caballos si podía dormir con ellos, pero le dijeron que no. Se acercó a los camellos, pero los camellos eran peores. Empezaron a decirle que no dormirían con un burro como él, hediondo, pequeño y sucio. Así llegó hasta la tienda de unas personas, pero estas personas al verlo también lo despreciaron y lo alejaron del lugar, porque según ellos molestaba y no servía para nada. Así que fuera le dijeron, lárgate de aquí. Y nuestro pobre amigo, con mucho miedo, logró arrancar de ese lugar. Lo único que pudo conseguir fue un trago de agua gracias a este ratoncito. Y bien, así nuevamente tuvo que pasar una noche solo en el desierto, cansado y con miedo porque se venía una tormenta. Rayos caían por todos lados, frío y viento. Nuestro pequeño amigo no sabía dónde ir,
miraba con miedo para todos lados, lloraba y sentía que quizás no iba a poder encontrar una salida. Pero de pronto encontró una pequeña cueva, un refugio, donde se escondió y justo se encontró con Omar. Y ahí entre los dos, felices de haberse encontrado, se abrazaron y pudieron pasar esa noche mucho más tranquilos. Así llegó la primavera, cuando las flores ya empiezan a crecer y empiezan a apoderarse de todos esos lugares grises y solitarios. Aparecen los arcoíris. Y entonces, aún en esta fecha, todavía nuestros amigos seguían solos caminando. Pero un día se encontraron con unos comerciantes, los cuales inmediatamente lo tomaron y pensaron que este burro podía ayudarlos a llevar ciertas cosas, y lo cargaron con muchas cosas. Pero ¿saben qué? Nuestro burrito estaba feliz. Feliz porque al fin había alguien que creía en él y que podían pensar que él era capaz de poder trabajar al igual que los otros camellos o caballos. Entonces él se daba ánimo y sentía que así iba a poder conseguir comida, refugio y poder estar cuidado por estos seres humanos. Nuestro amigo Omar lo seguía y le daba ánimos. Le contaba historia y le cantaba canciones. Pero al final, estos comerciantes viajeros vendieron al burrito nuevamente. Y lo vendieron a un señor que no tenía muy buen humor. Este señor puso un letrero y comenzaron a llegar muchas personas de diferentes lugares para ver cómo era este burro, si era fuerte, si era grande, si servía para trabajar. Pero nadie quiso comprarlo. Este señor, muy enojado por no haber podido concretar una buena venta y ganar dinero, decidió llevarse al burrito al mercado para venderlo, aunque sea por una moneda, pero poder conseguir algo. También le dijo al burrito que si no lograba venderlo, se lo iba a dar a las fieras. Y así, nuestro pobre amigo iba observando este nuevo lugar donde había mucha gente, animales, cosas para vender, comidas, ropa, telas, frutas, vegetales, espejos. Y aquí llegó, cierto, este señor tratando de vender al burrito gris. Los caballos se reían de él porque decían que prácticamente era muy difícil que lo pueda vender. La gente se burlaba cuando escuchaban las ofertas de este señor por un burro grande, fuerte, vigoroso, joven. La gente solamente se reía, pero de pronto todos quedaron sorprendidos porque apareció alguien que dijo que quería al burrito y que quería comprarlo. Pero el señor le dijo: no, este burro vale más de una moneda. Debes darme más. Mira qué gran ejemplar. Mira qué fuerte, qué espalda. Mira qué orejas. Pero este señor le dijo: no, solamente tengo una moneda. El burrito quería quedarse con este señor, pero el mercader insistía en que este burro valía más, que cómo no iba a tener otra moneda por ahí, que se busque bien en los bolsillos.
pero al final cedió a la presión y vendió al burrito por una moneda. Este señor era muy amable y le dijo: amiguito, mi nombre es José y te voy a ir a presentar a mi familia. Inmediatamente soltó al burro de la cuerda. Eso hizo sentir muy bien a nuestro amigo. Sintió que era querido y respetado. Así esa noche pasó una noche tranquila y feliz, porque se sentía a gusto y complacido. Lo trataban bien y lo querían. Así que esa mañana, cuando despertó, vio que este señor, José, amablemente le colocó una manta en su espalda y le dijo que iban a hacer un viaje. Un largo viaje junto a su esposa, que esperaba un bebé. La esposa, antes de subirse sobre el burrito, le pidió permiso y el burrito, feliz, aceptó. Ella le contó que se llamaba María y que estaban esperando a un niño. Y así pasaron caminando y viajando por muchos, muchos lugares, hasta que por fin encontraron un establo que se habían conseguido para poder pasar la noche. En ese lugar estaba un poco frío, pero habían animales, y una vaca le convidó parte de su comida. El burrito miró al cielo y se dio cuenta que había una estrella muy brillante. Y luego comenzó también a observar que venían muchas personas a ver a este pequeño niño que había nacido. Y también reyes importantes de grandes imperios ofrecían sus regalos. Y todos miraban y adoraban al niño que nació. En eso también apareció Omar y los caballos que no habían dejado que él durmiera con ellos. Y ahora el burrito era importante. Él se sentía querido, amado, y vivió muchos años al lado de Jesús. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Why? Santa Claus is coming to town, gather round. He's making a list, checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows.